মেলিসা নুগারে, মেক্সিকান কবি মেলিসা একদিকে গ্রাফিক্স আর্টিস্টও, গ্লোরিয়া গার্ভিটেজের ওপর তার লেখা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়। মূলত স্প্যানিশ ভাষায় তার লেখালেখি। সমান্তরাল ভাবনার জন্য সুদূর মেক্সিকো থেকে এই ইন্টারভিউটি পাঠিয়েছেন মেলিসা। Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Nogaray, de México, y en este video estaré respondiendo a las preguntas que me hizo llegar el poeta y editor Partha Archaya. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué empecé a escribir? Esto me remite a la edad de 4 años. Desde ese entonces comenzó mi interés por la poesía. Tenía un juego con mi padre en el que yo tomaba cualquier libro de su biblioteca y empezaba a leer poesía, aún sin saber escribir ni leer. Y así empezó. Se me ocurrían frases a través también de la lectura que escuchaba de mi padre, porque leía en voz alta. A partir de entonces, en cuanto empecé a escribir, cuando yo aprendí a hacerlo, me solté, fluí, me dejé fluir en la escritura y me encontré a una poeta que se llama Patricia Medina. A ella le gustaron mis poemas y decidió la publicación de Raíz del Cielo cuando yo tenía 7 años. Ese fue mi primer libro de poesía. Después vino Alba Vigía, Sentencia del Fuego y Travesía, Entidad del Cuerpo. Entonces prácticamente empecé a escribir porque algo en mí, ¿no?, decía que tenía que hacerlo. Más bien fue una especie de intuición, de necesidad de poder expresarme a través de la poesía. Y a partir de lo que sentía, de lo que había leído, de lo que había vivido, pues decidí, ¿no?, expresarme de esa manera. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué quieres transmitir con la escritura? Primeramente serían los sueños, la naturaleza, la condición humana, el misterio mismo de la creación poética y también el misterio, ¿no?, de estar aquí en el ahora, en el presente. Esas serían como básicamente las dudas o también preguntas que tengo sin resolver. La tercera pregunta es ¿qué escritor te ha impresionado más? En mi caso, podría decirles que debido a las lecturas más recientes que he tenido, la escritora que más me ha impresionado, que es una de mis favoritas y que he estudiado, es Gloria Hurwitz, una escritora mexicana de descendencia judía que solamente escribió un poema en toda su vida, titulado Como Migraciones. Esta es la edición final del poema de 1976, que es cuando empezó a escribirlo, hasta 2020, cuando lo terminó. Si la buscan, esta es la edición final, la edición terminada, porque existen otras versiones desde que se publicó la primera parte. Antes se publicaban así, por partes también, y como un compendio u obra reunida. Fue en la versión de 2017 en la que Gloria Hurwitz decidió que solamente fuera un solo poema, es decir, un poema extenso. Yo les recomiendo mucho a esta autora, búsquenla. Si pueden, en esta versión, que es la terminada, y si les interesa saber más, pueden acercarse a mi tesis. Yo realicé una investigación de este poema. La pueden buscar en Google, en cualquier buscador, como El viaje mítico místico en el poema extenso Migraciones 1976-2020 de Gloria Hurwitz.
Se los recomiendo mucho. La cuarta pregunta es, ¿cuánto piensas en tu forma o lenguaje? Para esto me apoyo de una cita de Dylan Thomas que escribe en Notas sobre el arte de la poesía. Una de las artes del poeta es hacer comprensible y articular lo que pueda emerger de las fuentes subconscientes. Uno de los usos más importantes del intelecto es seleccionar de la masa amorfa de las imágenes subconscientes aquellas que mejor logren su propósito imaginativo, que es escribir el mejor poema que se pueda. Yo tengo muy en cuenta los consejos de Dylan Thomas y me apoyo de otras sugerencias de escritores en el proceso creativo. Me gusta mucho investigar sobre ello y claro que tengo ahora más conciencia sobre el lenguaje y la forma a la hora de escribir. Antes el proceso era intuitivo, natural y ahora pues es totalmente diferente, ¿no? Es más consciente y reflexivo. La quinta pregunta es, ¿qué piensas sobre Samantara, esta plataforma global de artistas que intenta hacer un mapa y ubicación del arte contemporáneo en el cual se difunden obras, proyectos e ideas para que se den a conocer, para que la gente escuche lo que tienen que decir, lo que tienen que expresar? Entonces, apoyo totalmente el proyecto. Y deseo que se extienda a más países para que tengamos esa ruta a seguir. Por último, les leeré el poema El ritmo recuerda el origen. Espero les agrade. La canción está en el pulso de las aves. En la noche resplandece el incompleto andar del reflejo de los hombres con su áspero misterio. Aún la lluvia asciende. Quiero guardar el mar perdido de la historia, navegar en los días muertos, subir el rostro al ciprés lejano, desvestir el sol en la mirada. Nadie sabe lo que guarda el brillo de la eternidad y el sueño de la mujer que recorre el lienzo de los peces muertos, a donde el mundo junta los brazos terrestres y el impulso del firmamento. El ojo del mar va hacia la arena, como el abandono de la flor y de los pájaros. El arca entreabierta calcina los huesos de aquellas islas de hombres olvidados. El mar está aquí, en los labios del presente. Los cuerpos están en movimiento sobre la arena de la tierra blanca, aunada al floreo de la mariposa. Los cuerpos fluyen en las venas de la tierra, media luz al mar y estamos dentro. Vendrán más a la danza, la armonía azul pinta a los infantes. Arriba del ojo, alguien desliza el ritmo del mar. El ojo del mar va hacia la arena, a donde el mundo junta los brazos terrestres. Los cuerpos están en movimiento sobre la arena. Los cuerpos fluyen en las venas de la tierra. Se escucha el tambor en la orilla. Las olas, a lo largo de la estrecha enunciación de días futuros y pasados, abrazan la canción dispersa en el horizonte, en la claridad de la luna y el acervo que la noche oculta en el reflejo del hombre. Perdimos el mar al nacer. Agua es el hombre que viste al viento y a la muerte. El oleaje eterno lo persigue. El ritmo recuerda el origen. Así la poesía, así el mar, así el hombre.